Bienvenidos una vez más a Código Rupestre, este programa creado desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Recuerden que si quieren comunicarse con la producción del programa, pueden hacerlo llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla, buscarnos vía Facebook o ver y descargar los programas ya emitidos a través de nuestra página web www.codigorupestre.com.ar. Hoy nos ocuparemos de una modalidad que prontamente verá la luz en la justicia rionegrina, dado que la reforma del Código Procesal Penal de la provincia establece la implementación del juicio por jurados, una forma de establecer sentencia con la participación de la ciudadanía, una facultad hasta hoy reservada únicamente a los jueces formales. Juran por la Constitución Nacional y de la provincia de Río Negro desempeñar fielmente el cargo de jurados y resolver las cuestiones que aquí se someterán a su veredicto conforme sus íntimas convicciones y sobre la base de la evidencia que se presente, se ejecutan. Gracias, comisario. Fue una experiencia difícil, ¿no? Porque yo he hecho la cobertura de algunos juicios aquí en General Roca y claro, uno siempre se ha basado y ha tomado muchas definiciones técnicas de los propios abogados, ¿no? Y esta vez me tocó participar de un debate de una persona que supuestamente había cometido un crimen. Yo creo que el debate se da desde otra instancia totalmente distinta, ¿no? Se da desde el quehacer diario, desde el vecino diario. Había docentes, trabajadores, profesionales en ese tribunal que evaluó. Y bueno, muchas cuestiones desde el sentido común, ¿no? Primero, tenía como cierta incertidumbre de qué es esto de los juicios por jurado. Como no tengo conocimiento en derecho, nos convocaron a distintos, no nos conocíamos y tuvimos que juzgar, si se quiere, a una persona. Esta experiencia, lo primero, lo fundamental que quiero remarcar es que me pareció muy enriquecedora, más que nada por la participación de alumnos y más que nada por cómo se desarrolló el juicio y por cómo lo llevaron adelante los fiscales, el defensor, el juez que dirigió, el imputado, las personas que participaron como testigos o como miembros del jurado. Creo que dejaron muy en claro cuál es el rol de un jurado hoy en la sociedad. Yo creo que el debate se da desde otra instancia totalmente distinta, ¿no? Se da desde el quehacer diario, desde el vecino diario. Había docentes, trabajadores, profesionales en ese tribunal que evaluó. Y bueno, muchas cuestiones desde el sentido común, ¿no? Si era culpable o no, la forma en la cual lo había hecho. Si bien estamos hablando de un simulacro, no de un juicio real, nos faltaron muchos elementos como para tener mayor argumento a la hora de definir si era culpable o no, pero digo, me pareció una propuesta enriquecedora. A veces estos conflictos no se resuelven por cuestiones técnicas o jurídicas, sino más bien ver qué hay detrás de este tipo de problemas o ver qué hay detrás de este tipo de conflictos, por qué se generaron, por qué llegaron a delinquir. ¿Por qué están en esa situación? El Estado responde con más violencia frente al hecho de violencia. Entonces, creo que la justicia tendría que estar en manos de personas que salgan de lo técnico y de lo jurídico, personas que van más allá y que ven más allá de estos conflictos, ¿no? De la cada vez más próxima reforma del Código Procesal Penal rionegrino sobresale la implementación del juicio por jurados. El viernes 18 de octubre se hizo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales un simulacro de estos juicios donde se estableció la defensa, la fiscalía y 12 ciudadanos que voluntariamente decidieron participar y ser jurados en este proceso simulado. El caso que se trajo un caso sencillo, con poca cantidad de prueba, para tratar de que el simulacro fuera lo más dinámico posible. Se trataba de un homicidio, una situación bastante habitual, estas discusiones que van increciendo y que bueno, luego terminan en una tragedia, en este caso la muerte de una persona. Pasaron 4 o 5 testigos, declaró el imputado. No hubo acuerdo, no nos pusimos de acuerdo. Finalmente el voto de la mayoría definió que el acusado era inocente
y bueno, a partir de eso pudimos, se pudo emitir ese veredicto, ¿no? No se discutía el hecho de que lo haya matado, o sea, la persona muerta estaba, sino decir si a la hora de esa riña, de esa diferencia que hubo, esa persona tuvo la intencionalidad de matar o no. Sobre eso nosotros debatimos y nuestro jurado, como escucharon, fueron 9 votos a favor de que no hubo intencionalidad de matarlo y 3 de que sí. Y creo que en ese sentido se pone en juego mucho de las cuestiones, concepciones, percepciones que tenemos las personas en virtud de un hecho determinado. Pero yo creo que lo importante de esta experiencia ha resultado vernos reflejados los actores de la sociedad, los propios vecinos de la ciudad, en un hecho judicial que hasta por lo menos ahora ha sido inédito. Y es una experiencia nueva, ¿no? Hay que aumentar esta forma de participación porque a nosotros en la carrera nos forman con conceptos más que nada jurídicos. Y lo que yo trato de remarcar siempre como alumna y como participante de muchas cuestiones sociales que hacen a mi carrera es el sentido común. Me parece que por lo menos a partir de aquí podemos comenzar a construir y a pensar que puede existir un poder judicial con más participación de los actores y no tan definido y no con estructuras tan definidas a los abogados, ¿no? Creo que por ahí pasa la cuestión y me parece por eso interesante el debate. Me llevo de acá de Roca una excelente sensación que no es diferente de la sensación que nos llevamos en todas las ciudades de la República donde vamos a hacer esta experiencia de juicio por jurado. La gran participación ciudadana, salones colmados, siempre gente joven, fundamentalmente siguiendo la experiencia. Y bueno, luego jurados con una composición realmente muy pluralista, con opiniones diversas. Y bueno, realmente gente, esto ellos lo expresaron, lo manifestaron, se sintieron muy, muy satisfechos de haber desempeñado este rol, que esto es lo relevante. Este primer simulacro de juicios por jurado se estableció en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y fue organizado por la Legislatura de Río Negro, la Asociación de Pensamiento Penal, el Colegio de Abogados de General Roca y el Instituto de Estudios Comparados Sociales y Penales. En el próximo bloque conoceremos cómo será la selección de los jurados, cómo se aplicará en la provincia y cuáles son las ventajas o desventajas del juicio por jurado. La justicia de Córdoba fue pionera en Argentina en establecer el juicio por jurado. Recientemente Neuquén también aprobó establecer el juicio por jurados en su provincia y Río Negro se apresta a hacer lo mismo con la nueva reforma del Código Procesal Penal. En este bloque veremos cuándo se implementará el juicio por jurados y cómo se seleccionará a los ciudadanos que participarán como jurados en cada juicio. El juicio por jurados se utiliza según los códigos en los cuales se apruebe, pero generalmente son en los casos donde las penas a aplicar al imputado son importantes, en casi todos los casos de homicidios para arriba, y también en casi todos los sistemas el que elige es el imputado. O sea, el imputado puede optar por someterse al juicio por jurados o por el sistema tradicional. Bueno, Río Negro va a estar en condiciones de comenzar a implementar juicios por jurados una vez que hayamos comenzado con el proceso penal nuevo, con el nuevo Código de Procedimiento Penal. Con lo cual, a partir de su implementación, nosotros estimamos que se puede llegar a dar en el 2015 la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal, los juicios que lleguen alrededor de los 12 o 15 meses a la etapa del juicio oral y público por jurado, es un tiempo prudencial. Alrededor de un año después ya se estaría en condiciones de comenzar a intervenir en juicios por jurados. Esto es, nosotros estamos intentando que el capítulo de juicios por jurados quede en el texto de la ley y que las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, en forma responsable, vayan implementándolo gradualmente en la medida de las posibilidades que ellos tengan de implementarlo.
pero creemos que tranquilamente, transcurrido un año a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, se puede implementar el juicio por jurados. La forma de elección de los jurados es, sí, como se elige, por ejemplo, los presidentes de mesa para una elección. Con lo cual, se eligen las personas de un padrón, del padrón de electores. Estas personas tienen que guardar algunos requisitos para poder ser jurado. Por el caso de tener un domicilio fijo, tener un trabajo, no ser abogado ni ser juez, ni tener nada que ver con la justicia, y algunos otros requisitos que se le van a pedir para poder hacer una preselección. A partir de que se hace una preselección para el juicio, para cada juicio en particular, se hace una pequeña comisión integrada por el juez, el defensor y el fiscal para elegir de todas esas personas que se presentaron, que se preseleccionaron para ser jurado, se eligen quienes guardan más o menos los requisitos que se necesita para ser jurado. Con lo cual, esta selección está mucho más legitimada porque esto lo eligen los fiscales, los defensores y el juez. Y eventualmente, si hay querellante, también tiene la participación, o sea, las víctimas tienen la posibilidad de participación para elegir quiénes van a ser los jurados de ese hecho en particular que van a ser jurados por única vez en su vida y por ese hecho en particular. El juicio por jurados es un avance en la democratización de la justicia, dado que por su composición plural favorecería la independencia de este poder. Le preguntamos a los especialistas acerca de por qué establecer el juicio por jurados. Total y absolutamente favorece más que la imparcialidad, la independencia, diría, para resolver un caso. Los abogados tenemos una formación, tenemos una cosmovisión del mundo, de las cosas, de cómo deberían funcionar las cosas, que es una concepción propia de los abogados y por tanto bastante elitista, pertenece a la élite del saber de los abogados. Los ciudadanos que integran jurados realmente son composiciones absolutamente pluralistas por sexos, por edades, por la composición social de sus integrantes y realmente bueno, permite una mirada distinta del conflicto social de la que tenemos los abogados. Y yo estoy convencida de que ese es el camino. Que cuanto una persona menos conoce acerca de las leyes, es capaz de reconocer en el vecino al que está juzgando si realmente fue capaz de cometer el delito por el cual se le acusa. Yo estoy convencida de que el desconocimiento de las leyes o del derecho hacen de una persona que tenga la capacidad de reconocer si el delito existió, por ejemplo. Yo creo que existe una falsa idea de pérdida de poder, que realmente creo que básicamente pasa un poco por ahí, y por otro lado un cierto menosprecio o un cierto menoscabo teñido de mucho prejuicio y teñido de preconceptos hacia la ciudadanía. Esto es, parecería ser que desde la academia se piensa en una superioridad que evidentemente no es tal y que esto sería lo que habilitaría a excluir a los ciudadanos de cosas realmente que no son tan complicadas como es saber si una persona es culpable o no culpable por la comisión de un delito. No, yo no lo vería como una pérdida de poder. No es una pérdida de poder, es permitir la participación ciudadana, permitir lograr mejorar también, porque esto, más que una pérdida de poder, es una oportunidad para mejorar la imagen que tiene la justicia en la sociedad. Entonces, por eso te digo que hay cuestiones profundas para debatir que hoy no se vieron, como el respeto de las garantías, no solamente del imputado, sino también de las víctimas. Pero yo te reitero, no lo veo como una pérdida de poder, sino como una apertura a la sociedad. El juicio por jurados es un avance en la democratización de la justicia, dado que por su composición plural sería un avance en la independencia de este poder.
Le preguntamos por este tema a especialistas acerca de por qué establecer el juicio por jurado y si estaban de acuerdo o no. Yo estoy convencida que el jurado integrado por gente común es algo así como la célula de la democratización de la justicia. Es la parte inicial de democratizar la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a una elección de jurados populares que se extraen de la sociedad común. Y creo que la sociedad, toda la sociedad, que no está contaminada con algún grado de conocimiento de las leyes, del derecho, tiene una visión muy imparcial sobre la culpabilidad o no de una persona en el caso de un delito y si hubo un hecho delictivo o no. Creo que es más garantía de imparcialidad un jurado popular hoy que un juez profesional. Yo creo que es un tema a debatir. En el caso, una opinión personal mía, entendemos que es una deuda que tiene la justicia, el gobierno todo, con la gente. Cuando se habla de democratización de la justicia, un tema tan meneado últimamente, creo que el juicio por jurados es la posibilidad de que la gente participe en las decisiones a tomar. La implementación del juicio por jurados es una decisión política. Es la decisión del modelo de sociedad en la cual queremos vivir. Si realmente queremos una república democrática, participativa, donde la soberanía popular, donde los ciudadanos tengan realmente participación en los tres poderes del Estado, así como eligen presidentes, así como eligen los legisladores, que puedan también realmente participar en la administración de la justicia, en la resolución de determinados casos. Como bien se habló acá hace un momento, me pareció muy interesante, el país ha sido trabajado, ha sido moldeado por abogados, y creo que mucho tiene que ver esto de que el juicio por jurados no se haya implementado, o se haya implementado recientemente en la provincia de Córdoba hace 7 años y se esté debatiendo en el resto del país. Porque de alguna manera es una cesión de poder, ¿sí? Los abogados somos los que tomamos las decisiones y en este caso es el pueblo mismo el que participaría de las deliberaciones y es el pueblo mismo el que tomaría las decisiones de si las personas son inocentes o culpables en los casos en los que se pueda implementar el juicio. Nosotros realmente en la democracia debemos confiar en la ciudadanía, tenemos que apoyarnos en la ciudadanía y bueno, creemos que va a contribuir a democratizar uno de los poderes de la República, el Poder Judicial, que es el menos democrático de los poderes por su composición. Y bueno, y fundamentalmente le va a dar a la decisión de los casos más conflictivos, que son los que juzgan los jurados, un nivel de legitimidad del que en buena medida hemos perdido los jueces técnicos, los jueces togados. Los ciudadanos le van a dar realmente legitimidad a las decisiones que adopten. Cuando regresemos después de la pausa, profundizaremos en esta visión democrática de impartir justicia. Quienes defienden el establecimiento del juicio por jurado sostienen que esto es una forma más de democratizar y de favorecer la independencia de la justicia, otorgándoles una cosmovisión distinta a los abogados acerca de la realidad. Pero por su parte, los legisladores deben velar para que las garantías constitucionales no sean violadas. Porque a la gente, a los jurados populares no se le va a pedir que diga si hubo un agravante o si bueno, por ser el hijo o el hermano tiene algún tipo de agravante. No, no, simplemente al jurado popular se le pide en un juicio que establezca dos grandes cuestiones. Si el delito existió y si a su criterio y habiendo analizado las pruebas que se tienen del caso y habiendo escuchado a todos los testigos y habiendo escuchado al fiscal que se encargó de investigar y al defensor que se encarga específicamente de defender al imputado, yo creo que una persona común es capaz de establecer tranquilamente esto. Si el veredicto que le está dando, yo lo creo mucho más imparcial que a una,
que lo diera un juez profesional que tiene todo el conocimiento del derecho y de las leyes. La reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro establece no solo el juicio por jurados, sino también la oralidad de todo el proceso judicial. De esta forma se intenta acotar los tiempos, estableciendo que una justicia lenta no es justicia. Por la experiencia que se tiene en las reformas de los códigos procesales del resto de las provincias de la Argentina, que se está llevando adelante, que esta no es la única provincia que se está reformando, la experiencia en todas las provincias nos indica que la mora actual para terminar un proceso se reduce drásticamente. Los tiempos del proceso se acortan a más de la mitad. Esta es una estadística que nos dan las experiencias de otras provincias, con lo cual nosotros estaríamos en condiciones, con este nuevo Código de Procedimiento Penal, en alrededor de 9 a 12 meses de tener una sentencia de un hecho producido. En cambio, actualmente, yo siempre digo que la justicia, si no es rápida, no es justicia. Con lo cual, y bajo ese concepto muy personal, creo que si nosotros hoy, para algunos juicios, estamos tardando, en algunos casos hasta años, 10, 12 años, además de estar bajo una columna impresionante de expedientes y de hojas, nunca se termina, el juicio nunca se termina. En cambio, con este nuevo Código de Procedimiento Penal, estos tiempos se reducen a más de la mitad, drásticamente, porque los términos no se pueden apelar. Son tantos días para una apelación, tantos días para cada procedimiento, tiene una cantidad de tiempo determinada y ese tiempo es inamovible. Bienvenido sea cuando llegue el momento de la implementación del juicio por jurado. Por supuesto que esto requiere mucho debate. Acá hay que tener en cuenta que para implementar el juicio por jurado tenemos que respetar garantías constitucionales que están incorporadas y, por ejemplo, respetarle al condenado el derecho que tiene a que su fallo condenatorio sea revisado, el derecho que también tiene que tener la víctima a que un fallo absolutorio también sea revisado por un tribunal superior. Todas esas cuestiones tendrán que ser debatidas, pero te resalto nuevamente, bienvenida sea la participación ciudadana en las decisiones judiciales. Creo que el juicio por jurados es la posibilidad de que la gente participe en las decisiones a tomar. Una oportunidad válida para tomarla, la experiencia ha sido buena, tenemos la experiencia de una provincia donde el sistema funciona, así que bueno, esperemos que en la provincia de Río Negro, donde se está en este momento debatiendo y hay unanimidad respecto al cambio del sistema procesal penal, el cambio del sistema por el sistema acusatorio, esto del juicio por jurados también se apruebe y los legisladores lo puedan tomar como una experiencia válida para nuestra provincia. La implementación del juicio por jurados es una decisión política. Es la decisión del modelo de sociedad en la cual queremos vivir. En la democracia debemos confiar en la ciudadanía, tenemos que apoyarnos en la ciudadanía y bueno, creemos que va a contribuir a democratizar uno de los poderes de la República, el Poder Judicial, que es el menos democrático de los poderes por su composición. Quiero resaltar y destacar de que esto se haya podido hacer en esta Facultad de Derecho, en esta Casa de Estudios, donde estamos formando futuros abogados. Yo creo que hoy estuvieron presentes la mayoría de mis alumnos, esta aula estuvo colmada, y quiero destacar que los estudiantes de abogacía se tienen que preparar para lo que se viene. Tras la aprobación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro, aproximadamente en 2 años ya estarían dadas las condiciones para establecer el juicio por jurados.
Como siempre, espero que este programa haya sido de su agrado e interés. Recuerden que si quieren comunicarse con la producción del programa, pueden hacerlo llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla, buscarnos vía Facebook o ver y descargar los programas ya emitidos a través de nuestra página web www.codigorupestre.com.ar. Soy Débora Cívicos y los espero la próxima semana con más Código Rupestre. Muchísimas gracias.